Amados irmãos, amadas irmãs, viemos para mais um Amados capítulo do nosso hermanos, livro, amadas hermanas, novo volume, né? llegamos a un tutorial más del alimento diario del nuevo volumen, el volumen titulado ¿Cómo puedo ser feliz? Inclusive este título es bastante subjetivo y van a ser atraídas las personas por ese título. Aún continuamos en la serie Nuestra misión. La edificación del cuerpo de Cristo, solo que el libro número 2 o volumen número 2. Entonces, nosotros vamos a la semana número 1, vamos a hablar del tutorial de la semana 1, cuyo título es La bendición del Espíritu, sello y arras. Nosotros vamos a comenzar por el día lunes. Y el versículo sugerido aquí es, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que había propuesto en Cristo. Y el título del día lunes es La bendición del Hijo, redención y encabezamiento. Y en esta semana, lo que nos llama mucho la atención es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a estar hablando también sobre la voluntad de Dios. El día lunes habla de la bendición del Hijo y su encabezamiento. La voluntad de Dios, vamos a ver aquí algunos versículos sobre la voluntad de Dios. El primero es Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta fue la oración del Señor Jesús y nosotros creemos que es muy importante porque el Señor vino aquí en la tierra para satisfacer la voluntad del Padre. Entonces, aquí también hay otros versículos. Quería mostrarles a ustedes en Efesios capítulo 1. Nosotros vemos aquí tres versículos, uno cerca del otro, que hablan sobre la voluntad de Dios. En capítulo 1, versículo 5, versículo 5, dice así: En amor, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Buen placer es beneplácito. Entonces, este buen placer de Dios es el que originó su voluntad. Y también el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nuevamente aquí aparece voluntad y beneplácito, que es el buen placer. Y en el versículo 11 él dice así: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en esta semana, esta palabra que resalta para nosotros es la voluntad de Dios. Entonces, esto es solo para mencionar esto, la importancia de esta palabra. Y en esta semana también nosotros vamos a ver entonces algunos ítems, por ejemplo, aparte de la voluntad de Dios, nosotros vamos a ver el propósito de la predestinación y la predestinación de Dios y la relación con la fe. Y después vamos a ver también la voluntad celestial de Dios y la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Después vamos a ver también predestinación y la filiación. Y finalmente vamos a ver el sello y las arras. Entonces, estas son los temas que vamos a ver durante esta semana o número uno. En el día lunes aún nosotros tenemos tres etapas
que fue realizado por el Hijo, porque nosotros estamos hablando de la bendición del Hijo. Entonces, el título del día lunes es La bendición del Hijo, redención y encabezamiento. A pesar de que el título de la semana 1 es La bendición del Espíritu, ser la herencia, que vamos a hablar más adelante, pero es necesario hablar un poco de la bendición del Hijo. Y la bendición del Hijo viene con dos etapas. La primera etapa es la redención. Él entonces realizó toda la obra de la redención. Por tanto, es importante la redención, su redención, para traernos de regreso a Dios, porque éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, es importante que el Señor Jesús practicase esta redención y nos trajese de regreso. Efesios 1:7 nos dice así: ¿En quién tenemos la redención? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, aquí usted ve la obra del Hijo, que es la redención, y la redención hecha por su sangre. Entonces, nosotros fuimos salvos. La segunda etapa es el encabezar. Primero, la redención, traernos de regreso a Dios, limpiarnos, purificarnos, y después traernos de regreso a Dios, reconciliarnos con Dios, miembros del mismo cuerpo. Entonces allí, el próximo paso es encabezarnos. Cristo, dentro de la voluntad de Dios, Él necesita encabezar todas las cosas. Capítulo 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez, ¿cómo es importante este? Según su buen placer que se había propuesto en Cristo. Versículo 10, que habla del encabezar en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, convergir en Él, usted también puede traducirlo como encabezar en Él. Entonces, Él será la cabeza de todas las cosas, tanto la de los cielos como las de la tierra. Entonces, el Señor tiene que ser la cabeza sobre todas las cosas. Y la voluntad de Dios es quien realiza la redención y también encabeza todas las cosas. Entonces, nosotros vimos aquí la bendición del Hijo y en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Esto significa que Dios entonces creó el tiempo en el espacio en el cual estamos viviendo hoy. Este tiempo es muy importante para Dios porque Dios quiere usar este tiempo para, desde el comienzo, rescatarnos. Para que podamos disfrutar de la salvación nuevamente de Cristo, la redención de Cristo. Pero Dios tiene un propósito. Dios quiere, aparte de salvarnos del pecado, de la muerte, Dios quiere llevarnos a ser glorificados. Entonces, esto es lo que el Señor está haciendo por medio de Cristo. Entonces, aquí nosotros vemos que en la plenitud de los tiempos, o sea, cuando llegue, termine el tiempo, entonces todas estas cosas que yo hablé van a suceder. Cristo encabezando todas las cosas, inclusive nosotros, la iglesia, y Cristo también será la cabeza de todas las cosas. Y también Cristo significa que Él vino para hacer el plan de Dios. Aquí, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, esta dispensación significa un plan. Este plan, el plan de Dios, claro, pero en el original es economía, que Dios le encargó al mismo Cristo para que realice este plan. Aquí, entonces aquí tenemos el encabezar, tenemos el plan,
Y Cristo, nosotros sabemos que en Proverbios 8:30, vamos a Proverbios 8:30, aquí dice, yo estaba con él. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces Cristo se ofreció a Dios para hacer un plan para Dios, ya que Dios necesitaba de realizar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo, en el capítulo 8, 12 de Proverbios dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, el mismo Hijo, entonces, debe haber ofrecido al Padre de realizar un proyecto y él mismo ejecutaría ese proyecto. Aquí nos lleva también a ver que en Samuel, 2 Samuel 23, 14 al 17, relata que David solamente suspiró, David solamente suspiró que a él le gustaría tomar, beber el agua del pozo que estaba en Belén. Sin embargo, estaba tomado por el campamento de los filisteos aquel lugar. Entonces, no habría cómo ir hasta allá y tomar esa agua. Y sus valientes, tres de ellos, David solamente suspiró, no les pidió para que ellos tomasen el agua. Entonces los tres valientes, ahí queremos mostrar la sensibilidad de ellos, la convivencia tan próxima con David que él conocían cuál era el deseo de David. Él sabía que el deseo de David era tomar aquella agua. Y los tres irrumpieron en el campamento de los filisteos, fueron allí y trajeron agua de aquel pozo tan deseado por David. Pero David, cuando vio aquello, él dijo que estos hombres arriesgaron su vida por causa de esto. Yo no voy a tomar, yo voy a hacer una libación a Dios. Entonces, esto nos muestra que el Hijo tenía esta sensibilidad con el deseo del Padre. Hoy en la vida de la iglesia, que tengamos esta sensibilidad al Espíritu, al deseo del Padre, que podamos sentir lo que Él quiere y anticipar, no esperar las cosas que sucedan. Después vamos a ir procurar esas cosas. No, necesitamos tener esa sensibilidad, sentir lo que Dios quiere y hacer algo por Él. Esto es muy importante. Ahí llegamos al día martes. El día martes, el título es, fuimos escogidos y designados para ser la herencia de Dios. Aquí es muy importante, aquí. En el comienzo, en el versículo Efesios 1:11, nos dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, aquí la palabra es hecho herencia, este verbo, hechos. También puede ser traducido como designados para. Designados para. Entonces, o hechos, puede ser traducido como hechos herencia o escogidos para la herencia. Entonces, este es el sentido de este versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Aquí yo separé algo para que usted. Para leerles a ustedes. Dice así, en el párrafo que está aquí en el alimento diario. Por eso, amado lector, necesitamos aprender a ser sensibles a su voluntad. No nos quedemos en la superficialidad. Antes, nos profundicemos en la palabra del Señor a fin de percibir
lo que Dios quiere. Un ejemplo de sensibilidad es la voluntad de Dios, es lo que ocurrió con los hermanos de Colombia, que después de oír la misma palabra que nosotros, inmediatamente actuaron creando el proyecto Fábrica de Vencedores Kit. Entonces, una vez más, para que nosotros aprendamos a ser sensibles a la voluntad de Dios. Aún aquí, esta herencia, hecho herencia, podemos ver Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 8, que nos dice así, que el Padre dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces aquí son dos palabras, herencia y posesión. Entonces en verdad Dios quiere darnos la herencia, su herencia. Él quiere dar al Hijo, y nosotros como estamos unidos al Hijo, para nosotros también es esa herencia. También Salmos 110, versículo 10 también nos dice esto. Nos vemos que Sion dará la base necesaria para que el Señor tome posesión de toda la tierra. Amén. Entonces el Señor quiere posesión nuevamente de esta tierra. Ahí el versículo 1, 14 de Efesios, que dice así, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, estos versículos ya hablan de aquella sección de que es la bendición del Espíritu. Más tarde nosotros vamos a ver esto. Vamos al día miércoles, que es la voluntad celestial de Dios y la revelación de su gloria en nosotros. Como ya hablé al comienzo del día miércoles, dice así, el propósito de Dios tiene origen en su voluntad. El Hijo proyectó con sabiduría el plan que atiende a la voluntad del Padre y la ejecuta. Dios nada hace que no sea conforme al propósito de su voluntad. Y en su misericordia, fuimos incluidos en esta voluntad. ¡Aleluya! Aquí también el Efesios 1:12 tenemos, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces aquí vemos el resultado de la bendición espiritual en los lugares celestiales, es la gloria a ser revelada en nosotros. Entonces, esto es maravilloso, hermanos. Dios nos escogió, nos salvó, pero con el propósito de llevarnos a la glorificación. Esto es muy rico, muy importante para Dios. Entonces, Dios quiere revelar aquí, en el título dice, la revelación de su gloria en nosotros. Esto nos remite a Romanos capítulo 8 a partir del versículo 17. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, nuestro destino es la glorificación. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay comparación con la gloria que será manifestada en nosotros. En nosotros va a revelarse la gloria. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, esta revelación es la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, nuevamente yo repito, nuestro destino es ser glorificados, es estar en la gloria. Esto es lo que Dios está trabajando en nosotros. Por ser encabezados por Cristo y dejando que Cristo crezca en nosotros, poco a poco vamos a ser glorificados, que es la voluntad de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, la glorificación va a traer la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, por ahora, este cuerpo carnal, él está íntimamente relacionado a la tierra. Él es íntimamente relacionado a las cosas terrenales. Pero este cuerpo un día va a ser sustituido por un cuerpo de gloria. ¡Aleluya! Entonces, esta es la redención de nuestro cuerpo. Cuando ganamos este cuerpo de gloria, entonces, el resto de la creación también será redimido de la corrupción. Esto es muy grande. Gracias al Señor por esta glorificación. Y la redención de nuestros cuerpos está relacionado con nuestra filiación. Amén. Entonces, la filiación ya es dicho en el versículo 17. Si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. En el día jueves también habla, predestinados por Dios y sellados por el Espíritu. Aquí son dos temas que pertenecen a la bendición del Espíritu, que es predestinación de Dios y sellados por el Espíritu. Vamos a ver Efesios 1:13, que nos dice así: en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 1:13. La palabra de verdad y sellados. El destino es la filiación. Nuestro destino es la filiación. Aquí dice, pero recordemos, los predestinados aún tienen un destino a alcanzar. En el día en que creímos, no llegamos al destino que Dios predeterminó para nosotros, sino que estamos destinados a alcanzarlo. Este destino es la filiación, que corresponde al hecho de tornarnos hijos maduros. Romanos 1:1. Romanos 8, versículo 17. Herederos y coherederos, hijos maduros. Este destino en la filiación que corresponde al hecho de tornarnos hijos maduros para recibir la herencia del Padre. Por tanto, la predestinación es para la filiación. Dios nos predestinó con un propósito para la filiación, o sea, para hacernos hijos maduros, gracias al Señor. Aquí hay un trecho que me gustaría leerle a los hermanos. Cuando creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y este sello nunca más será removido de nosotros, y es como una marca. Los ángeles ven este sello. Tal vez los hombres no lo vean, pero los ángeles ven. Nosotros somos marcados
y el enemigo de Dios no nos toca. Usted es de Dios. Usted pertenece a Dios. Entonces, el hecho de ser sellados por el Espíritu Santo, sellar es marcar, marcar que somos de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios y somos patrimonio de Dios, gracias al Señor. Entonces, dando vuelta a la página, vamos al día viernes. El día viernes dice, Dios es nuestra herencia. Y el versículo es 2 Corintios 1, 22, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces aquí, ser sellado es ser marcado, ser predestinado es ser etiquetado para determinado destino. Esto significa que la marca que recibimos en la predestinación nos lleva a determinada dirección. Esta marca es el mismo Espíritu Santo, que indica que nuestro destino es la filiación. Esto quiere decir tener la gloria revelada en nosotros, lo que culminará con la redención de nuestro cuerpo. Por tanto, esta marca es el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esto es muy claro. Por el Espíritu Santo de la promesa, sello indica posesión, o sea, pertenecemos a Dios, pues Él tomó posesión de nosotros. Cuando creímos en Cristo, Dios colocó en nuestro Espíritu Santo de la promesa, y así nos tornamos patrimonio de Dios. A partir de este momento, el mismo Dios tomó posesión de nosotros y pasó a habitar en nuestro interior con el fin de conducirnos a su gloria, de hacernos su herencia. ¡Qué alegría! Dios quiere ganarnos. Por un lado, aquí dice, de sello. Sello es cuando el Señor nos sella para dejar una marca que nosotros somos de Él. Nosotros no somos de nosotros mismos, somos de Él. Entonces, esta marca es de Dios. Nadie ve, pero los ángeles ven que nosotros somos de Dios, somos patrimonio de Dios. Entonces nos tornaremos la herencia de Dios. Dios quiere heredarnos también. Pero antes de este proceso necesitamos ser hijos maduros. Tenemos que alcanzar la filiación. Entonces sello. Como sello nosotros somos la herencia de Dios. Y como arras Dios es nuestra herencia. Amén. Entonces, estas dos cosas son muy interesantes, muy bueno lo que va a suceder. Y hablando un poco de arras, ya estamos en el día sábado, la garantía y el rescate de nuestra herencia. Arras es una garantía. Por ejemplo, es un antegozo del Espíritu. El Espíritu es la realidad de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios posee, de todo lo que Dios realizó y de todo lo que Dios va a alcanzar aún. Entonces, la glorificación es Dios tomando posesión de nosotros totalmente. Esto entra del lado de nosotros ser la herencia de Dios. Pero hermanos, las arras, Él es una garantía de que Dios será nuestra herencia. Amén. Y Dios está trabajando en nosotros para esto. Entonces, antiguamente, cuando no había registro de inmuebles, no había lugar donde hacer el gerenciamiento, la topografía, entonces no había la agrimensores. ¿Cómo usted va a saber si esa tierra es buena, si esa tierra es suya? Entonces, antiguamente, cuando el vendedor
de la tierra quiere vender su tierra para el comprador. Entonces él tomaba una muestra de aquella tierra y entregaba al comprador y le decía: aquí está la garantía, esta tierra que usted va a poseer es igual a esta tierra en calidad, es tan buena como esta muestra aquí. Entonces hoy, hermanos, el espíritu es nuestra muestra, el espíritu es nuestro antegozo. Imaginen, si en el antegozo ya estamos disfrutando mucho la gracia de Dios, estamos disfrutando al mismo Dios. Imaginen lo que va a ser en aquel día el rescate de esta propiedad. Imaginen, en aquel día vamos a tener total disfrute. No es solamente la muestra, sino que en su totalidad. Entonces, esto es tremendo. En 1 Pedro 1:8 nos dice así: ¿a quién, no habiendo visto, amáis? ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Gracias al Señor. Entonces, imaginen si estamos disfrutando de la muestra hoy, que es el Espíritu que nos concede este disfrute, esta calidad de nuestro disfrute. Imagínense en aquel día, será una alegría inefable y es una alegría llena de gloria. No podemos ni siquiera expresar. En aquel día será como cuando nos sumergimos en una piscina de amor. No vamos a necesitar de nada más, vamos a disfrutar de Dios para siempre. Él será esta herencia para nosotros, Señor Jesús. Muy bueno. Vamos a estar en la vida de la iglesia disfrutando de esta arras que es el Espíritu como meta aquel día, para en aquel día disfrutar la totalidad de lo que nos pertenece. Pero hermanos, por eso tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. En la medida que Dios trabaja en nosotros, nosotros vamos creciendo en vida, vamos madurando en Él, dejando las cosas del alma de lado y que Cristo llene todos nuestros vacíos con verdad, con realidad. Cuando llegue en aquel día, amén. Nosotros somos la herencia para Él y Él será nuestra herencia también. Entonces, en el domingo, aquí dice, la bendición espiritual nos trae la madurez y la glorificación. Aquí es muy importante también, 1 de Pedro 2:9, este versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos propiedad del Señor, somos raza electa, somos sacerdocio real, somos nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Y nosotros estamos destinados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias al Señor. Hechos 20, 28. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios que él compró con su sangre. Entonces aquí la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. Entonces aquí es un versículo muy raro que dice que Dios nos compró con su propia sangre. Entonces, el precio de la compra fue la sangre, fue su propia sangre. No era sangre de otros, no era sangre de animales, sino de él mismo. Él sa se sacrificó para comprarnos con su propia sangre. Entonces, nosotros somos de él, somos comprados para él.
Voy a leer un trecho aquí del alimento diario. Nosotros fuimos comprados por Dios. Por eso, el trabajar del Espíritu tiene como meta dar a Dios la posesión plena de su propiedad, que es la Iglesia. De esta manera que nos tornamos la herencia de Dios, y Dios se torna nuestra herencia. Por un lado, Dios está trabajando nosotros, haciéndonos crecer en vida, llevándonos, lavándonos con el agua de la palabra, santificándonos, a fin de remover de nosotros todos nuestros elementos naturales, infundiendo en nosotros los elementos de su naturaleza santa. Estamos siendo santificados, lavados por el agua de la palabra, a fin de el presentarnos a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino santa y sin defecto. Es en esta condición que Dios tomará posesión de la iglesia. Hoy disfrutamos del antegozo de Dios en el Espíritu Santo, pero un día tomaremos posesión de Dios de manera plena, en el tiempo del rescate de su propiedad y en loor de su gloria. Gracias al Señor. Al hablar sobre las bendiciones espirituales, Pablo usa la expresión para loor de su gracia. Gracias al Señor. Entonces, nosotros queremos crecer y sujetar el trabajar del Señor para que un día sea revelado la gloria del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, y tornarnos su propiedad exclusiva, y Él a su vez será nuestra herencia para siempre, insertados en la gloria. Jesús es el Señor. Amén.